¡Hey! ¡Tú! ¡Tú mismo que me estás mirando! ¡Suscríbete a mi canal! Es solo clicar aquí. Luego, clica en la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Bienvenido! Papá, tengo una duda. ¿Qué es el amor? El amor es la luz de la vida, Pepito. ¿Y qué es el matrimonio entonces, papi? Es la factura que llega después. ¿Y tú por qué lloras, Martica? Es que me dijeron que soy fea. No te preocupes, a mí me han dicho cosas peores. Sí, ¿y qué te han dicho? Que también eres bastante zorra. ¿Qué estás leyendo, abuelo? Estoy leyendo historia, Pepito. ¿Por qué mientes, abuelo? Yo no soy tonto. Esa es una revista de placer para adultos. Pues por eso, Pepito, para mí hacer ñaca ñaca ya es historia. Oye, Sacachispas, ¿tú sabías que a tu hermana le dicen el alacrán? No, Pepito, ¿por qué le llaman así? Porque es ojona y fea, pero se defiende con la cola. Tío Trompardo, no te veo buena cara. ¿Qué te dijo el médico? Me dijo que estaría andando en 2 semanas, Pepito. ¡Qué buena noticia, tío! ¿Y lo conseguiste? Ya te digo, tuve que vender el auto para poder pagarle. Oye, Jaimito, ¿tú sabes cómo se dice dame un beso en árabe? Ni idea, Pepito. ¿Cómo se dice? Mojame la jeta. Oye, ¿te vas a pescar hoy? Claro, cariño. Tú sabes que yo voy a pescar todos los fines de semana. Pues tu pescado llamó para decirte que está embarazada. ¡Ey, preciosa! ¿Y tú como con cuántos hombres te has acostado? Yo, como con 5 o 6. Ah, no son muchos. Sí, estuvo tranquila la semana. Una mañana llega Trompardo a la estación de policía y le pregunta al oficial de guardia. Oiga, señor oficial, ¿podría ver al hombre que robó en mi casa ayer? ¿Y para qué usted lo quiere ver? Para saber cómo entró sin despertar a mi mujer. Cornelio, ayer te dije que se había acabado el jabón. Lo siento, amor. Te prometo que cuando regrese del trabajo voy a comprarlo. Amorcito, aquí tienes el jabón. No, ya no hace falta, Cornelio. Me tuve que bañar con Ariel. ¿Te bañaste con detergente? No, tonto, con el vecino que se llama Ariel. Quiero enviar un saludo especial para Ángel Andrés Frías Méndez por haber sido el comentario ninja y a Jorge Rivera por haber enviado el chiste trompa bueno.